Debo regresar a casa. Winters, Croft es toda tuya. Campamento base aquí. Madre mía, tenemos que pararla. ¿Estás bien? Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga. ¿A dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. No es maya. La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? Ahí está, la iglesia de San Juan.
Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sabelotoda. Yo faltaba a la escuela y robaba la caravana de mi abuela. De vez en cuando la convencía... Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere, ¿usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen... Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias, lo haré. ¿Has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los 7. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Una garza y un eclipse. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. (Tose)
Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Via Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Don? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate tum lucem habetis. Camina mientras tengas luz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre.
Ese espejo está polvoriento. Te daré impulso. ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica. Parece que estas personas fueron torturadas, colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica. Tendré que empujar esa Human Car. ¿Esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación 6. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia la escena de la crucifixión. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Luego lo normal que no me tocó vivir la época de López. Tendré que apuntar el rayo de luz hacia la escena en la que clavan a Jesús. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar. No permitas que López te trastorne, ya ha causado suficientes problemas. Vale, adelante. Tendré que empujar esa barra. López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. ¡Ah!
Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu.
y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Regresaré a Khan y se acabó. ¡No puedo creerlo! ¡Sufriendo bajas! ¡Pagarán por esto! ¿Sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Sabía. ¿Usas barro? ¿Cómo diablos consiguió la casa? Todavía no la hemos encontrado. Es increíble. Es muy buena. Lo reconozco. Sí, y si no la encontramos antes de que nos encuentre ella, lo haremos. Su racha de suerte termina aquí. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones haces? ¡Joder! ¿A dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido. Voy para allá. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Oye, ¿sobrevivirás? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Manteneos unidos! ¿Qué cojones es eso? Permanecer. ¡Enemigo! ¡Hostil avisado! ¡Procediendo a flanquear! ¡Y sin balas! ¡Abridme! ¡Cabezada de 7!
pasando? Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Bien? No. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Oh. Oh. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. Thank you.
¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido Domínguez, la Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. No puedo creer lo mucho que ha crecido Edsley en tan poco tiempo.